A continuación, el resumen de las notas más importantes que publicará la prensa en su edición impresa de este 28 de octubre. En Panorama se informa que el Procurador General de la Nación, José Ayú Prado, encabezó este sábado una delegación del Ministerio Público que tomó la declaración a los por lo menos 250 detenidos supuestamente implicados en actos vandálicos que se registraron este viernes en la ciudad de Panamá. La diligencia judicial surge luego que ayer viernes el fiscal auxiliar de la República, Dimas Guevara, comenzó una investigación de oficio debido al saqueo ocurrido en la capital. Además, en Panorama busca un análisis sobre la situación de Colón luego de los disturbios ocurridos la semana pasada por la aprobación de la Ley 72, que será derogada después de que se apruebe en tercer debate este domingo el proyecto de Ley 540, con el cual quedará sin efecto la venta de las tierras en la zona libre de Colón. En Colón se reportaron pérdidas económicas debido a los cierres de calles, saqueos por los 9 días de protestas y los enfrentamientos entre los agentes de la Policía Nacional y los supuestos integrantes de bandas. El mundo se reporta que el huracán Sandy empezó a hacer sentir sus vientos en las costas de Estados Unidos, donde se preparan frenéticamente hasta en la ciudad de Nueva York para una mega tormenta la próxima semana, lo que el ciclón dejará 59 muertos en el Caribe durante los pasados días. Sandy, que se había debilitado a tormenta tropical la madrugada de este sábado, incrementó sus vientos máximos sostenidos de 110 km por hora a 120 km por hora para convertirse en un huracán de categoría 1 en la escala 5 niveles de San Francisco, indicó el Centro Nacional de Huracanes ubicado en la ciudad de Miami. En deportes se analizan los partidos de la semana pasada en la Liga Nacional de Fútbol Americano. Además, se realizará las predicciones sobre los encuentros que se efectuarán a partir de este domingo en la Liga Profesional de Fútbol Americano. El Mosaico interesa que a finales de este año se implementará en la República de Panamá el uso del Sistema Internacional de Unidades de Medida en reemplazo del sistema inglés. Ese cambio en el sistema de medidas nacional estará reglamentado en la Ley 52 de 11 de diciembre de 2007, que regula las actividades metrológicas en Panamá. Consulte siempre prensa.com, la página electrónica de la prensa, el Diario Libre de Panamá.